Hola mis queridos amigos, aquí estamos en un nuevo video tutorial y hoy vamos a hacer una de las canciones más hermosas que he escuchado en toda mi vida. Hermosas porque la vengo escuchando desde que soy muy pequeño y porque siempre ha tocado mi corazón. Es una canción muy icónica en la música cristiana y estamos hablando de Tu Mirada de Marcos Witt. Si no la conoces, te voy a dejar el link aquí para que la puedas escuchar, para que escuches la versión original, que es de donde vamos a hacer el tutorial el día de hoy. Y en estos días estuve mirando algunos de los primeros tutoriales que hicimos en este canal hace aproximadamente 10 años y haciendo una comparativa con el sonido que hoy tengo, con las herramientas que hoy utilizo para poder grabar, pero más que nada con el sonido que puedo producir hoy con mi saxofón comparado al sonido que tenía en esos videos, puedo entender que ha habido una mejora. Y quiero plantearte esto, y siempre se lo recomiendo a mis estudiantes, grábense porque tienen que ver un progreso en el desarrollo musical de ustedes. Y una de las mejores formas para hacerlo es poder grabarse, aun cuando no suena tan bien, aun cuando te sale ese sonido de bocina de camión, ese sonido que dice, a los vecinos le molesta. Bueno, grábate en estos momentos, porque en 5, 6, 7, 10 años vas a poder volver a escucharlos y decir, bueno, he progresado. Todavía a mí me queda un montón por aprender. Necesito todavía mejorar mi digitación, mejorar mi sonido, la afinación, que muchas veces es difícil mantener una afinación correcta. Y todavía tengo mucha teoría que aprender. La música es inmensa. Creo que no se termina nunca de aprender. Así que te motivo a que te grabes primero y luego a que te propongas metas para que te sigas desarrollando en tu instrumento. ¿Ok? Vamos con el tutorial. Dijimos que vamos a hacer la canción Tu Mirada de Marcos Witt, la cual en el tono original para piano se encuentra en sol. Y para el saxo alto la vamos a hacer en mi. La canción empieza diciendo: tus ojos revelan que yo. ¿Ok? Esa parte la vamos a hacer haciendo si, mi, mi, re sostenido, dos veces mi, fa sostenido, mi. Dice así. ¿Ok? ¿Vieron el efecto que hice en el fa sostenido que les vengo hablando hace unos videos? Luego dice, nada puedo esconder. Vamos a hacer cuatro veces mi, fa sostenido, mi. Que no soy nada sin ti. Vamos a hacer mi, fa sostenido, sol sostenido, do sostenido, si, do sostenido. ¿Ok? Siempre tuve problemas con el cambio de utilizar notas con octavas y luego hacer un do sostenido. Es un problema que me costaba mucho en el saxo anterior. En este todavía me cuesta un poco, pero recuerden que una de las facultades de la afinación va con la embocadura. Así que uno de los ejercicios que tengo que hacer es trabajar el cambio de octava a sin octava con específicamente esa nota do sostenido. Lo puedo hacer desde el si. Para poder mejorar la afinación. A veces me cuesta y trato de corregirla, ¿ok? Seguimos con la última frase de la primera parte de la estrofa, oh fiel Señor, haciendo do sostenido, mi, sol sostenido, fa sostenido. ¿Ok? Ahí utilicé el vibrato, que se los vengo recomendando hace varios videos, y luego hice un descenso en notas, utilizando las mismas notas de la escala. Mi, re sostenido, do sostenido, si, ¿ok? Son esas cositas que le van dando color a nuestras interpretaciones. Luego, dice, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Entonces vamos a hacer dos veces mi, do sostenido, dos veces mi, fa sostenido, mi. Luego, si, si, mi, 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 fa sostenido, mi. Fíjense que, a diferencia de la primera parte, cuando hicimos nada puedo esconder, que si te das cuenta, son notas similares, solamente que aquí estamos agregando dos veces si en el principio. Y en la primera parte, si quieres puedes darle para atrás al video cuando dije nada puedo esconder, yo uní las notas. Hice. ¿Okay?
Y aquí, que estamos haciendo, cuando miras el corazón, yo estoy haciendo una separación entre los cuatro mi. ¿Ok? Ninguna de las dos partes es correcta o es incorrecta, sino que trato de hacerlas diferentes para que mi interpretación suene diferente. Entonces, eso quiero motivarte también a hacer, a que cuando toques una canción, lo vengo diciendo hace unos videos, no lo hagamos de forma robótica tal y como dice el papel, tal y como dice la partitura, tal y como dice el cifrado, sino que tratemos de meterle esas técnicas, esos cambios para que tengamos personalidad a la hora de tocar. Después dice, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Vamos a hacer mi, fa sostenido, sol sostenido, do sostenido, si, do sostenido y luego si, dos veces mi, sol sostenido, fa sostenido. ¿Ok? Luego el precoro nos dice, lleva mi vida a una sola verdad. Vamos a hacer mi, re sostenido, si, do sostenido y dos veces mi. Y luego tres veces mi, re sostenido, si, do sostenido. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Es una letra preciosa que tiene esta canción. Y vamos a hacer las notas de dos veces mi, re sostenido, si, do sostenido, fa sostenido, mi. Y luego tres veces mi, do sostenido, mi, fa sostenido. ¿Ok? Ahí le agregué otro jueguito haciendo sol sostenido, si, fa, sol sostenido, si. Y agregando un do sostenido al final. Recuerden, son jueguitos que podemos hacer para poder darle belleza a lo que hacemos. Y bueno, finalmente llegamos al coro de la canción donde decimos, sé que es tu fidelidad. Ahí vamos a hacer dos veces sol sostenido, fa sostenido, sol sostenido, si, fa sostenido, mi. Fíjese que yo no hago el si de una vez, sino que me gusta sacarlo desde el sol natural y luego hacer el sol sostenido. Lo que pasa es que lo hacemos rápido. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con esto porque tiende a desafinarse la nota y suena mal. ¿Okay? ¿Okay? Que lleva mi vida más allá. Vamos a hacer do sostenido, mi, fa sostenido. Dos veces sol sostenido, fa sostenido, mi, re sostenido, mi. ¿Ok? Fíjense que ahí los dos sol sostenido los uní, pero podemos separarlos. Dos formas diferentes de hacerlo. De lo que puedo imaginar, vamos a hacer si, do sostenido, re sostenido, mi, re sostenido, mi y dos veces fa sostenido. ¿Ok? Eso para volver al coro otra vez, me encanta hacerlo porque el cantante es quien lo hace, Marcos Witt lo hacía. Yo sé. ¿Ok? Es una forma de volver al coro. Recuerden que en unos videos anteriores les dije que los cantantes utilizan herramientas para embellecer su canto. Nosotros también como saxofonistas y melódicos también podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué yo hice ahí? Estoy haciendo si, la, sol sostenido y fa sostenido para volver de una vez a lo que es... Sé que no puedo negar. Entonces, fíjense que son notas muy similares a la primera parte donde dice sé que es tu fidelidad, tomando en cuenta que lo que les decía hace un tiempo, la melodía muchas veces es la misma, pero la letra es la que cambia. En este caso, sé que no puedo negar, estamos haciendo dos veces sol sostenido, fa sostenido, sol sostenido, si, fa sostenido. Que tu mirada puesta en mí, hacemos mi, fa sostenido, dos veces sol sostenido, fa sostenido, mi, re sostenido, mi. Y cerramos la canción diciendo, me llena de tu paz. Dos veces mi, re sostenido, do sostenido, re sostenido, mi.
Y si queremos volver a hacer el cierre del coro, que tu mirada apuesta a mí, simplemente repetimos las notas anteriores y terminamos con... Y esa es toda la canción. Es una canción preciosa con la que podemos ministrar en las iglesias y es muy fácil de aprendérsela. Quizás porque tiene cuatro sostenidos, la escala de sol, de mi, perdón, tiende uno a asustarse, a decir cuántos sostenidos, pero recuerden, trabajen las escalas despacio y luego la van a dominar haciéndola rápido. ¿Ok? El próximo video hacemos la misma canción, pero con el tenor. ¿Cómo están los muchachos que están aprendiendo con tenor? Escriban en los comentarios y pidan sus canciones, porque ahora estamos haciendo todos los tutoriales que hacemos en alto, también lo estamos haciendo en tenor, pero quiero saber si realmente hay personas que esto les está ayudando. Escríbeme por Facebook, escríbeme por Instagram, Iván de León Sax. Con gusto voy a responder tus dudas. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.